A marcha forzada, los ingenieros y obreros trabajan sobre los escenarios que se utilizarán en los vigésimos Juegos Atléticos Nacionales que tendrán lugar en el departamento del Chocó, justas que abrirán competencias con disciplina del taekwondo este viernes en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de este departamento, escenario que igualmente será utilizado en las competencias de judo y lucha. El auditorio de Confa Chocó será el centro del deporte ciencia y en donde se reunirán los mejores tableros del país. El Coliseo del Jardín, que fue construido para los primeros Juegos del Litoral Pacífico en la década del 70 y en el que se desarrollarán las competencias de baloncesto masculino y femenino, contará con las mejoras en diferentes áreas que permitirán el desarrollo de esta actividad según lo señalado por Coldeportes. La cubierta nueva será instalada una vez culminado el evento de este deporte. A este escenario se le realizaron importantes adecuaciones que según la organización permitirán la realización de las justas de la mejor manera. Vladimiro Garcés Machado, exdirector de Coldeportes Chocó en la época, conceptuó sobre los aspectos más sobresalientes de este escenario. El Coliseo, le veo pues unas reformas como las que se hacen siempre, muy bonitas y realmente tiene buena presentación. Veo que reduce su número de asistentes. Este es el único coliseo que tiene el municipio de Quindó, porque el de la universidad es un coliseo privado. El abierto prácticamente es este. Entonces, lo veo muy bonito y las proyecciones que le vienen haciendo también, pero igual que tú, hay algunas observaciones internas y externas que uno pudiera verlas a simple vista. Uno, en la parte externa, que es el parqueadero. Donde estamos hablando era el parqueadero del coliseo cubierto. Lo ocuparon a nivel comercial. Hoy está convertido en un parque. Entonces si hay una presentación hoy, esta noche, de una buena orquesta o lo que sea, que de un lleno al coliseo, habría problemas por no tener dónde colocar debidamente los vehículos. Todo negocio, todo centro comercial, todo centro deportivo, lo fundamental es el parqueadero. Aquí, hacia la izquierda de tu estado, o sea, al frente del coliseo, hacia allá haberse construido un muro y comprar lo que hay allí, las viviendas, tal, y aumentar el sitio del parqueadero. A la izquierda del coliseo estaba el parqueadero de los periodistas y las autoridades, ¿no? También está desaparecido, está convertido en un área comercial. Entonces veo que la parte externa va a tener grandísimas dificultades el día que inauguren juegos o hagan algo que aglomere muchos espectadores. ¿En la parte interna? En la parte interna, pues habían unas columnas de 1975 que se dieron otra vez, lo que sostenía la sala de prensa, y ahí veo unas fisuras que llamaba un empleado común y corriente y le decía que era bueno que las tomaran, porque aquí hay movimientos telúricos que no se sienten, pero que se dan a cada ratico y en escenarios como este crean problemas. Ese mismo problema que crean esos pequeños terremotos invisibles, como decimos, han creado unas fisuras en la estructura metálica. La estructura metálica vino de Pereira en el año 1973. El orine de la gente en la parte de las bases y lo que corresponde a la humedad del medio ambiente, esa estructura ya prestó su servicio, esa estructura está obsoleta. Si le montan algo a esa estructura, ojalá que lo hagan y después hagan la prueba que no haya ninguna persona, porque estoy seguro que se les viene abajo. En la cancha de la Normal, donde se realizará la actividad del fútbol, solamente la tribuna oriental será habilitada para lo que se trabaja en las áreas de acceso para los aficionados y adecuación provisional de parqueadero, según señaló el ingeniero residente de la empresa de desarrollo urbano de Armenia, encargada de adelantar el proceso de trabajo en ese escenario. Bueno, ya estamos en la recta final, estamos ya haciendo puesta a punto de escenarios, montaje de cada uno de los deportes, sobre todo los que empiezan en la primera semana, porque digamos que la programación se divide casi que en esas dos semanas. Tenemos muchos deportes que empiezan el 7 y luego tenemos muchos que empiezan la segunda semana el 14 más o menos, entonces ya estamos empezando a hacer puesta a punto de escenarios que empezamos con el 7. En lo que respecta a la implementación que se tendrá que utilizar en los escenarios, Ani Tavernia, coordinadora de protocolo de Coldeportes, puntualizó los aspectos de este hecho.
Digamos que una de las ventajas más grandes es que todo el tema de implementación ya está acá. Es una implementación de altísimo nivel, de altísima calidad, es todo nivel olímpico. Entonces eso ya es una ventaja muy grande. Y estamos ya terminando de afinar detalles en esos escenarios para poder empezar a llevar la implementación y montarla. Entonces yo estoy segura que a nivel de montajes vamos a estar muy bien. Ya está el maderamen en el Coliseo del Jardín. Quedó súper bonito, ya nos faltan solamente algunos detalles en el tema de baloncesto. Ya llegaron todos los tableros de ajedrez. Son tableros electrónicos. También estamos esperando ya con Confachocó que podamos empezar a hacer ese montaje. Y en la Universidad Tecnológica del Chocó ya nos llegaron los tres montajes, tanto taekwondo, lucha como judo, que son los tres que vamos a tener allá. Y ya vamos a empezar mañana a hacer montaje de taekwondo también.